Que tengo 17k, hombre. Felicidades, yo tengo casi... casi 10.000. Cuando digáis. Espérate, yo quiero decirles algo. Dale, pues eso. Solo quería decirles eso. Pues cuando digáis. Dale, venga. Un momento, espera. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora. Así se me cargaban los bufos. Vale. Nadie ha visto cómo he cogido yo el agro del bicho nada más empezar. No, el agro lo tengo yo. Sí. No, lo he cogido porque no le he pegado. Y digo, hostia, ¿por qué han agarrado el agro estos? Y he dejado que te pegaran un poco, pero bueno. No, me han pegado a mí. A mí también me han pegado, también me han quitado el stone skin. A mí me han pillado en medio los ataques. No es por nada. Cabrones. Joder. Sí, pero yo casi muero. Ah, pero tú sabes magia, ¿eh? ¡Oh, no! Ahora no te curo. No me echéis, que solo llevo 5 horas en el juego. Ahora ya no te curo, ala. Me acabo de dar cuenta que no he utilizado en ningún momento mis habilidades de curación en este combate. Uy, yo sí, las he usado bastante antes. Yo no, es que las tengo en otra pestaña y no me acuerdo. ¡Mamá! No quiero explotar, mami. Sí, pues, concéntrate en salir de ahí dentro de poco y ya está. ¡Uy! ¡Yu! Suerte que me lo has dicho. ¿Y tú qué hacías ahí debajo? El idiota. Ah, vale. Me he reído de su ataque, totalmente. ¿Pero cómo puede el otro mago blanco tener dos stacks? Pues... yo no sé, porque es Natsu y se come el juego cruzado, concretamente. ¿Ancho qué? Ah, con. Tenshi vive al límite. No me acordaba. ¡Alejad de mí, cabrón! Tira al otro lado. Ala, pasando por el medio del fuego. Da. Listo. Vale, vienen las mariposas, eh. Vale, haced DPS. ¡Todos DPS! A ver, os las marco y le pegáis todos a la misma. Pasan, eh. Mientras vosotros os le peguéis todas a la misma, ya está. Hala, una espada. ¿Cómo? Una mona y una mona. Bueno, bien, bien. Venga, venga, meterle más. Metérsela toda. En una mon. ¡Mon! Aiden, aguanta tú solo. ¿No decías que te curabas? Sí. Ya está. Ay, pues al final no teníamos una espada. No. No. Entonces se lo he visto mal. ¡Oh! ¡Y he aguantado sin healer! Durante 12 segundos, eso. Me harás menos daño que al monje. Lo tengo claro. Ya está, thumbnail. Esto es el thumbnail. Vale, buscad pared. Todo el mundo volando mientras nos pega una paliza. Este es el thumbnail. Pero qué mierda de daño es este. Vale, ahora sobre todo cuidado, que nos va a lanzar. Yo he mirado a mi espada, por una vez. Eso que hay que hacer. Acostúmbrate, vale, a mirar a la Seto Kaiba tiene el prey. Alejaros del Seto Kaiba. Avisadme cuando vaya
hacer esa habilidad. Ah, sí, sale, porque... sale, ¿o cómo sale. Se llama? Muerte, fin. Vale, las bolitas. Vale, a dejar del resto. Todo el mundo y se aleje de todo el mundo. Vivo al límite. Super naca. Ahora no nos matarás, Ravana. Eso está por... No le tientes. De momento. No puedes. No le tientes. ¿Cuándo te han quitado el agro, Aiden? No me han quitado el agro. Aparecía. Pero tenía el prey. Como tenía el prey, pues... Esto es lo de... Las espadas. Espadas. Tengo dos. ¿Qué hay que hacer? Cada uno... Sí, los de las espadas se separan y ya está. En esta fase. Y que el resto no se acerque a los de las espadas. ¿Eh, Aiden? No, pero es que la cuarta espada, ¿ves? Yo me pongo ahora en el centro y a verás cómo no me va a dar. Bueno, vale, me ha dado una, pero... va. No pasa ahí. Nada. Me curo. Corre. Ravana, tenemos que hablar sobre eso que tenías de... Tenemos que hablar sobre el cáncer. Controlar tu enfado. Tenemos que hablar sobre el cáncer que se te ha detectado en el estómago. Alejaros. Vale, ahora detrás. ¿Detrás? Era... No, creo que no. Alejarse. No. Sí, el prelude es alejarse. ¡Uy! Oh. ¿Ha explotado pared? No, aún. Sí, hay parte que ya está caída, No, digo... Ay, Ancho. Se han vuelto a encontrarlas. Ah, más pared. Yo llego. Fucking Ravana. No vas a poder conmigo. Soy más un cuerpo para ti. Eso dijiste antes, ¿verdad? Antes me tiró. Pero ahora ya no me puede tirar, ya le sé el truco. Pum, adiós. Y se cayó. El truco, no caerse y no morir instantáneamente, ¿no? No estar con una pared rota detrás. Exacto. No, aún no lo he dicho. No, pero igualmente, aunque avisadme tenga una pared... Queráis, no. Avisadme con el limit break. Hola, qué cabrón. ¿Pero qué están haciendo? ¿Por qué no tienen el limit break ya? No lo sé. Yo no he sido. Tío, no. Yo no. No, ha sido el mago negro. Bueno, sí. Qué mal gasto de limit break. Pues sí, podría haberlo tirado yo y hacer más daño. Sí, bueno, eso para comenzar. Porque no hay daño mágico en esta partida, más que nada. No, es que no hace falta hacer un ataque en área para comenzar. Paredes. Adiós, paredes. Ten si vive al límite. Ahí está. Por culo. Esto termina ya. Ravana. ¿Te creías que podías conmigo? Te estabas equivocando. Cuidado con las bolitas. Antes solo has tenido suerte. Me la has petado en la boca la bomba. No, motherfucker. Ay, la Lightning. Voy a meter el Deliverance. Y te voy a meter una de esos papos, uy, ahora. Mira, igual, yo le pego a este bicho ya. O sea, tiene que morir. Lía, cura, saco, porque estoy en Deliverance. Estoy loco, muy loco. Pues no. Venga. Voy a meterle el sí. No me ha dado tiempo. Ha muerto. Y así es. Como muere una hormiga. Muere, hijo de puta. Para. Esta sí que la tienes que subir. Ahora sí, ¿ves? He sobrevivido y todos hemos sobrevivido. No le voy a dar la player condition a ninguno, tío. ¿Pero a quién está grabando? Yo. Espera. ¿Se oirán nuestras voces? Sí. Yeah. Sí. Perfecto. Salgo en YouTube. Yo he sido el tanque que lo ha conseguido.
esto. Yo voy a decir una cosa, si estás grabando. Si estás grabando esto, ponte en primera persona un momento, por favor. Espera. Sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Que me ponga en primera persona. Ponte. Espérate. Sí, y mírame a mí y a Mel, por favor. No te quieres todavía. ¡Ah! ¿Lo estás en primera persona? Sí, pero Mel está muy lejos, ¿no? Hasta ahí. No, yo estoy aquí. Porque guapo. Qué guapo que es mi personaje, en serio. Hazle un primer plano a mi personaje. Estamos yendo a buscar los restos de Aiden. Coño, el tanque más guapo del mundo tiene que salir ahí en primera plana. El elfo tanque. Gracias a mí. Yo estaba animando a Ravana mentalmente para que os matara. Y al final lo ha conseguido, ¿sabes? Aquí sin fanservice no se llega a ningún sitio. Vaya, esto acaba de convertirse en un vídeo para mayores de 18.